Buenas tardes. Por parte de la empresa Agro Irazú, queremos darles la más cordial bienvenida y agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Vanessa Peña y estaré con ustedes apoyándoles en el área técnica y de comentarios. En breves minutos daremos inicio a la entrevista Plagas Caseras, donde contaremos con la participación de la ingeniera Yasmín Redondo Montero, representante de Agro Irazú. Es graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica en Ingeniería Agronómica Generalista. Trabajó para laboratorios del doctor Obregón. Actualmente se desarrolla como representante técnico comercial para Agro Irazú. Asimismo, se encuentra cursando la licenciatura en la Universidad Estatal a Distancia en Ingeniería Agronómica Generalista. Por otra parte, el ingeniero Laureano Prendas, representante de Tecniverde, es ingeniero agrónomo generalista egresado de la Universidad Estatal a Distancia. Ha trabajado para empresas de renombre como Embryotec Ganadería AG, en producción in vitro de embriones bovinos, así como también en Seraxa, Belén Agrícola, El Obrero e Importadora Agroirazú, en el área de desarrollo comercial y regente agrícola de agroquímicos en general. Actualmente se desempeña para Tecniverde como representante técnico comercial y asesor en plaguicidas y equipos profesionales para el control de plagas en ambientes comerciales e industriales. Antes de dar inicio a esta entrevista, quiero informarles que el día de hoy estaremos rifando un combo de productos para el control de zancudos y mosquitos. Para participar, solamente debes dejarnos tu comentario con tu número de teléfono y correo electrónico. Automáticamente quedarás participando por esta rifa de fabulosos productos que estaremos anunciando por medio de nuestras redes sociales. Doy entonces la bienvenida a Yasmín. Yasmín, ¿cómo te encuentras la tarde de hoy? Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que pueden conectarse esta tarde y acompañarnos en esta charla sobre control de plagas caseras. Un tema muy amplio, un tema que, algo que siempre nos preguntan acá en el almacén, por eso la importancia de hacer este tipo de actividades y colaborarles un poco más en esta parte técnica, por lo cual solicitamos la ayuda y la colaboración de Tecniverde con el técnico Laureano Prendas. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Laureano? Bienvenido. Buenas tardes, Vanessa y Yasmín. Muchas gracias por la invitación de parte de Tecniverde y mía personal, ¿verdad? Muy, muy agradecidos. Un saludo cordial para los que nos acompañan y esperando, ¿verdad?, que lo que se va a hablar acá sea de provecho para todos. Muchas gracias entonces a ambos. Y quedo al pendiente para los comentarios al final de la entrevista. Estaremos respondiendo algunas de sus consultas. No olviden, por favor, dejarnos sus comentarios con su número de teléfono y correo electrónico para participar en la rifa. Adelante, Yasmín. Muchas gracias, Vanessa. Como se les comentaba anteriormente, es un tema muy, muy importante para nosotros como almacén, ya que siempre se generan muchas interrogantes. Y por eso la invitación a Laureano y a Tecniverde, ¿verdad? Entrando como en la entrevista, Laureano, ¿qué podrías comentarnos de una forma general la importancia del control de plagas? Bueno, esa pregunta podemos dividirla en tres áreas, ¿verdad? Tres grandes áreas. La primera es el riesgo que representa a la salud de las personas, tanto, digamos, por la transmisión de enfermedades como por la aportación de patógenos. Veamos tres casos concretos, ¿verdad?, de las cucarachas, ¿verdad?, que están muy relacionadas a la transmisión de alergias respiratorias y en piel. Esto a través de sus excretas, ¿verdad?, que se van acumulando en los espacios y de sus estructuras de muja, así como también están ligadas al asma, son importantes portadores de bacterias como la salmonela y la lepra, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de cucaracha. Roedores, ¿verdad?, está constatado científicamente que transmiten más de 70 enfermedades, además son vectores mecánicos de pulgas y de piojos. Por ejemplo, la peste negra, ¿verdad?, que ocasionó una pandemia importante hace en la Edad Media, mató a más de 50 millones de personas. Ayer justamente estaba viendo una información de que en China hay unos reportes de peste negra nuevos y que el país se va a mantener en alerta, ¿verdad?, hasta final de año. Y un caso muy conocido del roedor es la leptospirosis, que es una bacteria que está presente en las orinas y en las excretas de los roedores, y
se transmiten al humano vía respiratoria, ¿verdad? Cuando las heces y la orina se secan y pasan al polvo y por inhalación. Entonces, son vías de contagio fuertes. Después están los mosquitos, como por ejemplo la malaria o el paludismo, ¿verdad? Que son mosquitos del género anófilos que transmiten el parásito al ser humano. También está la fiebre amarilla, ¿verdad? Que es una enfermedad viral endémica de los trópicos sudamericanos y africanos. Por eso es que cuando se viaja a esas regiones del mundo es un requisito obligatorio tener la vacuna. Y el caso, digamos, más local, más nuestro, es el caso del dengue, ¿verdad? El Zika y más recientemente el chikungunya. Todos estos transmitidos por mosquitos del género Aedes, ¿verdad? Entonces son enfermedades que están ahí siempre ligadas a las plagas y esa es la principal área. Después, otra área importante es las pérdidas económicas en industrias, ¿verdad? Que pueden rondar desde un 30 hasta un 100% si se hace poco o se hace nada, ¿verdad? Ahí estamos hablando de daños a la materia prima o al producto terminado. Estamos hablando de reducción de la vida útil de los equipos y los daños materiales a las instalaciones. También otra área importante donde las plagas juegan en contra es la afectación en la inocuidad de los alimentos que consumimos y de los ambientes, ¿verdad? Que se va a traducir en malos olores, en daños en los empaques, mala presentación, descomposición de los productos. Laureano, ¿y qué elementos podrían jugar o venir a jugar o presentarse en cuanto a la aparición y establecimiento de estas plagas? ¿Qué elementos componen esa parte? Sí, acá es importante. Siempre hay tres elementos que son básicos para que una plaga aparezca y se pueda establecer, ¿verdad? Primero, es un refugio, ¿verdad? Un sitio que le dé las condiciones a la plaga para realizar su ciclo de vida, para desarrollar su progenie, que le sea un escondite, que le dé protección. Y los otros dos elementos es básicamente agua y alimento. Entonces, la eliminación, ¿verdad? La eliminación o la modificación de alguno de estos elementos debe ser la principal acción, ¿verdad? Es el eje estratégico para la contención de plagas es jugar con esos tres elementos. Es sumamente importante, ¿verdad? Ya sea limitando la entrada o salida, va a ser una generación de inseguridad a la plaga, ¿verdad? Le va a dar la sensación de que el lugar no es propicio, no es apto para quedarse. Y después, la limitación en la medida de lo posible, porque no siempre es fácil, la limitación de los accesos a agua y alimentos. Acá, digamos, es importante, estos tres elementos son condiciones que se presentan tanto en una casa de habitación, como en un comercio, llámese restaurante, llámese hasta industrias grandes, ¿verdad? Industrias de procesamiento de alimentos. O sea, es una condición ideal y se puede dar en cualquier escenario. Ahora, como lo comentaba Laureano, en cuanto puede ser en la parte industrial, la parte también de casas, ¿cómo podría yo manejar un plan del integrado de este manejo de las plagas? ¿Y cuáles componentes esenciales lo componen? ¿Cómo lo puedo desarrollar este plan? Sí, bueno, siguiendo en esa misma línea, ya hablamos de los elementos, ahora vamos a hablar de un manejo integrado, ¿verdad? En el pasado, el manejo era un manejo basado en el control químico, ¿verdad? Habían pocas estrategias o pocas opciones. Hoy por hoy, tanto en la parte agrícola como en la parte de plagas urbanas domésticas, se habla del manejo integrado de plagas. Nosotros establecimos, digamos, cinco componentes que son claves para un manejo integrado. El primero, y para que lo vean ahí los que nos acompañan, va de abajo hacia arriba. El primero es la limpieza, el ordenamiento y la desinfección. Eso es sumamente importante, ¿verdad? La mayoría de plagas son proclives a los ambientes sucios, a los ambientes desordenados. Entonces ese es el primer aspecto, ¿verdad? El primer componente. Nosotros asignamos, y en la práctica se ve que eso en el control de plagas
puede tener de un 40 hasta un 60%, ¿verdad? Del éxito del programa de plagas o del control de plagas. El segundo componente es la exclusión. Exclusión significa toda aquella barrera física que, digamos, impida que la plaga esté ingresando o saliendo. Ese, digamos, nosotros le asignamos de un 20 a un 40%. Si ustedes lo analizan, entre esos dos primeros componentes, se puede alcanzar hasta un 70% de lo que sería el manejo integrado. Un tercer componente es el monitoreo, es el seguimiento de la plaga. No tenemos que confiarnos en el hecho de que se está haciendo una desinfección, una limpieza constante, de que hicimos una selladura de las entradas de la bodega o de la casa y tenemos que bajar la guardia, ¿no? Las plagas siempre van a estar tratando de ingresar y es muy importante estar atentos a cualquier actividad normal. Eso le vamos a asignar de un 10 a un 20%. Es importante, ¿verdad?, tener siempre las actividades de monitoreo totalmente activas. La capacitación, que es esto que estamos haciendo, o estar leyendo materiales acerca de plagas, ¿verdad?, o por lo menos informándose, le asignamos un 5%, y el control químico y no químico le vamos a asignar apenas un 15 o 20%. Entonces, más bien, digamos, lo que la gente cree, ¿verdad?, que es la aplicación de venenos o de químicos para matar las plagas, es sumamente importante. Y si lo analizamos dentro de un manejo integrado, resulta que porcentualmente no tiene una cantidad tan alta, ¿verdad? Más bien es lo último que debe hacerse. Antes se tienen que realizar una serie de acciones para lograr, digamos, un control eficiente de las plagas. Ahí lo más importante, Laureano, entonces el enfoque sería la limpieza y el ordenamiento y desinfección, ¿verdad? Para no irnos de una vez como al control químico, que es lo que generalmente hacemos, que siempre nos vamos directamente al control químico, dejando de lado esa parte que atrás no hicimos. Tal vez puedes darnos un ejemplo de lo que es control químico y lo que es control no químico, para que nos quede un poco más claro a todos. Sí, eso que mencionas es cierto, ¿verdad? Siempre, igual, para situaciones muy complicadas, el control químico inmediato sí es una estrategia de choque, pero no tiene que ser la única, ¿verdad? Tiene que estar conformada por todos esos componentes. Y básicamente, control químico es la aplicación de insecticidas o de herbicidas, ¿verdad? Ya sean aspersión, termonebulización, espolvoreados, que ahora lo vamos a ver. Eso se refiere al control químico. Y el control no químico es cuando utilizamos, por ejemplo, planchas de goma, trampas de luz, sonares o equipos generadores de ruido. O sea, todo aquel material que nos ayude a repeler, atrapar o matar la plaga sin que sea un producto de síntesis química. A eso se refiere el control no químico. Ok, Laureano, tal vez nos puedes comentar también un poco sobre la clasificación de las plagas. Sí, bueno, para hablar así en términos generales, van en dos grandes grupos. Yo no sé si Vanessa me ayuda. Bueno, sí, ahí está. Se deben categorizar en plagas rastreras, que son todas estas, ¿verdad? Que vemos ahí, cucarachas, alacranes, gorgojos, arañas, roedores en general, ciempiés, pececillos de plata, pulgas, todo este tipo de insectos que se arrastran por el suelo, que no vuelan o que tienen una capacidad muy, muy limitada de vuelo, son del grupo de los rastreros, ¿verdad? Ellos generalmente andan en los pisos, en las paredes, y esos van a ser sus hábitats. Y después el otro gran grupo son las plagas voladoras. Es un grupo un poco más reducido, pero también es importante, ¿verdad? Están las moscas, los mosquitos, las avispas que ocasionalmente aparecen ahí y se pueden convertir en un problema. Están los murciélagos, que hemos recibido reportes, ¿verdad?, de que últimamente están apareciendo en casas y están anidando en cielos rasos. Eso es porque alguna condición ambiental ha variado y
y el murciélago ha buscado nuevos sitios. Esa que se ve en la parte, en la esquina superior derecha de la filmina, es una palomilla. Esa es muy habitual en ambientes de granos. Sin embargo, en los últimos tiempos están apareciendo mucho en las casas de habitación, en las alacenas. Están detrás de los granos de consumo humano y también en los alimentos de las mascotas, ¿verdad? A veces vemos unas palomillas volando en la cocina, pequeñitas. Es esa. Y por último están las palomas, ¿verdad? Que también son plagas bajo ciertas condiciones. Tal vez ahí, Laureano, también nos podrías hablar un poco sobre los tipos de aplicación que hay en este control de plagas caseras. Sí, claro. No sé si Vanessa me ayuda con una filmina que hemos preparado. Bueno, los tipos de aplicación son tres, ¿verdad? La aspersión en pisos, en paredes, en muebles, en todas las superficies en general, ya sea en las casas de habitación o en los comercios o en las industrias, ¿verdad? Se puede hacer con tres equipos, ¿verdad? Manuales. Ese primero que está ahí es una motobomba, ¿verdad? Que es un equipo de mucha potencia para cubrir grandes áreas. Están las bombitas manuales, que es la que está al otro lado, que es la bombita más común en las casas de habitación, ¿verdad? Una bombita de presión previa. Estos dos equipos nos permiten hacer aplicaciones con un buen volumen de caldo, o sea, con una buena cantidad de producto para dejarlo en los pisos y en las paredes. Y eso nos va a garantizar una protección, ¿verdad? Una barrera química de varios días, lo cual es importante, ¿verdad? Porque las plagas ocupamos ese efecto de residualidad y esas aplicaciones de aspersión nos las van a dar. Esa otra bombita que está abajo es un equipo ULB, eso es una bombita más especializada. Ella lo que hace es descargar con poca cantidad de caldo, ella va a cubrir un área considerable. Igual también es para superficies y también nos va a ayudar a controlar rastreros. Esta es el primer tipo de aplicación, es muy importante, ¿verdad? La aspersión complementa mucho los voladores, las plagas voladoras, ¿verdad? Cuando las plagas voladoras buscan sitios de posamiento o para copular o para esconderse, pueden tocar superficies que fueron tratadas previamente con insecticidas y tener un efecto de intoxicación. Puede ser la otra filmina. Bueno, está la nebulización ambiental, ¿verdad? Que básicamente es un tratamiento al espacio, ¿verdad? No es un tratamiento a los pisos ni a las paredes, sino que es en el ambiente. Y lo más común es la termonebulización, ¿verdad? Que estamos muy familiarizados con las campañas que ha hecho por años el Ministerio de Salud para control de mosquitos transmisores de dengue. Es esa máquina de humo que le dice la gente. Esa máquina es muy profesional, ¿verdad? Ella lo que hace es hacer una mezcla entre humo, aceite e insecticida que va a permanecer varias horas en el ambiente. Entonces, cuando los insectos voladores, ¿verdad? Cuando los insectos voladores atraviesan esas nubes cargadas de insecticida y aceite, es como si lo impactaran un montón de proyectiles, entonces lo van a terminar derribando por el efecto neurotóxico. Eso, digamos, la termonebulización es para ambientes industriales, para exteriores. También se puede hacer aplicaciones dentro de las casas, pero generalmente esto va a ocurrir cuando se contrata una fumigadora, ¿verdad? Que es la que lo puede hacer. Se tiene que tener cuidado si les van a termonebulizar una casa, ¿verdad? Que no sea una cantidad de niebla excesiva o de nube excesiva para evitar, primero, un riesgo de incendio, ¿verdad? Y después que no quede la casa llena de partículas de aceite después de la aplicación. Y después hay una opción ahí que es un poco más nueva, digamos, son tecnologías más recientes, que es el uso de aerosoles, que son lo que llamamos nebulización fría, ¿verdad? Es una niebla fría. La otra es una niebla caliente, esta es una niebla fría. Igual son partículas de aerosol cargadas de insecticida que van a permanecer algunas horas en el ambiente, ¿verdad? Y van a entrar en contacto con los insectos voladores. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Que haya un periodo de contacto entre el volador y el insecticida que anda volando.
Está este aerosol, que es un producto interesante, que él se aplica solo para usar dentro de las casas. O está también la bombita esa que sale abajo, que ella también puede hacer un efecto, digamos, una niebla fría en el, y mantener, digamos, un interior de una casa tratado, ¿verdad? El ambiente lo va a mantener saturado de esa niebla y eso va a reducir mucho la carga de insectos voladores adultos. Laureano, como para seguir con la entrevista, una de las preguntas más comunes que nos hacen todo el tiempo acá en el almacén es ¿cuánto tiempo debo esperar yo para poder reingresar al área fumigada? ¿Cuándo es un cuarto, en una bodega, en una sala? ¿Cuánto tiempo debo esperar yo para poder ingresar? Sí, teóricamente se recomiendan 2 horas para regresar a las áreas que fueron aplicadas. Un indicador es cuando el caldo que se aplicó está seco, ¿verdad? Uh-huh. Ya cuando las superficies de los pisos se ven secas, ya se puede ingresar, ¿verdad? Y ahí sería recomendable, porque mucha gente tal vez también nos pregunta, si se puede limpiar el área donde cayó el agua o el producto, ¿verdad? ¿Es necesario limpiar, dejarlo ahí? ¿Qué nos recomendás en este caso? No, sí, esa es una pregunta que realizan mucho, ¿verdad?, en los negocios. Uh-huh. Nunca se debe limpiar posterior a la aplicación. Hay que dejar que los productos puedan trabajar. Lo que se recomienda es más bien realizar una limpieza profunda antes de la aplicación y después de la aplicación mantener una limpieza suave por un periodo de una semana o más días, si es posible, ¿verdad? Ser más superficial en la limpieza, entonces, un poco más superficial, sí, para que el producto pueda trabajar esos días. Sí, no, como dicen, limpiar por donde pasa la suegra, ¿verdad? No limpiar los bordes fuertes para no remover el insecticida. Hay que recordar una cosa, ¿verdad? Que, digamos, los productos que son agrícolas son productos con otras características, tienen concentraciones mucho más elevadas de ingrediente activo, o sea, son más peligrosos para usar en la casa. Al cambio, estos productos que están diseñados para usar en casas y en industrias son muy específicos hacia las plagas y, digamos, los ingredientes activos están en menor concentración, los coadyuvantes son diferentes, entonces eso nos permite usarlo adentro de la casa y, digamos, donde estamos nosotros, donde están las mascotas, entonces no hay ningún riesgo, porque muchas veces la gente limpia por el riesgo a una intoxicación y eso es importante que les quede claro, ¿verdad? Son productos muy seguros porque están diseñados para eso, para aplicar en las superficies o en las áreas donde transitan y están las personas y las mascotas. Otra pregunta, Laureano, que es muy común también, es ¿con qué frecuencia debo yo hacer las aplicaciones? Sí, eso es muy variable también, digamos, va a depender del nivel de infestación, ¿verdad? ¿Cuánta plaga hay y qué tipo de plaga, ¿verdad? Porque todas las plagas tienen dinámicas distintas. Vamos a plantear 3 escenarios como para cubrir bien la respuesta. Digamos, en casas de habitación, si tenemos un problema grave, independientemente de la plaga que sea, se recomiendan 2 aplicaciones a dosis medias altas de lo que recomienda el fabricante y espaciadas entre 1 semana y 10 días entre una aplicación y otra. Después de eso se valora si hay necesidad de hacer una 3ª aplicación, pero ya con una dosificación más baja, ¿verdad? Una dosificación medio baja como complemento. Después, si es una infestación baja, se recomienda una sola aplicación, ¿verdad? A una dosis media, ya con eso se va a lograr un control. Y si es preventivo, ¿verdad? Si es meramente preventivo, como está pasando, ¿verdad? Que hay muchas es una costumbre que se está haciendo en Costa Rica importante, que ya la gente tiene el servicio de fumigación contratado, o lo hacen ellos mismos. Se recomienda cada 4 o cada 6 meses, de manera preventiva. Entonces estamos hablando que pueden ser 2 a 3 fumigaciones al año, de forma muy preventiva, ¿verdad? Para cubrir todos los tipos de plagas que puedan estar tratando de ingresar a las casas. Después, otro escenario son comercios, ¿verdad? Hablemos de restaurantes, de sodas. Yo les recomendaría una aplicación mensual o bimensual, no menos de eso, ¿verdad? Si fuera mensual es todavía mejor, con dosis medias del producto, ¿verdad? Para asegurar una persistencia adecuada
y que hay un periodo de protección hasta la siguiente fumigación, ¿verdad? Después, lo que son industrias, que en Cartago hay mucha industria, ¿verdad?, de perecederos, mucha industria de alimentos, las aplicaciones deben ser semanales, ¿verdad? Obviamente, implementadas con un manejo integrado de plagas, ¿verdad?, como lo hablamos ahora, un plan estructurado, y que las aplicaciones en las diferentes áreas de la empresa sean, ojalá, semanales. Eso sería lo más conveniente. Okay. Es conveniente, muchas veces uno lo que hace es preparar el producto, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de uno de los productos que se utilizan acá en Agroirazú. El Sinop, por ejemplo, en polvo, es para 4 litros de agua. Tal vez yo lo voy a utilizar y lo preparo, pero no gasto los 4 litros en la aplicación, ¿verdad? Entonces lo dejo almacenado. ¿Qué tan conveniente es eso? ¿Porque pierde el producto efectividad para la próxima aplicación o no pierde alguna efectividad? Sí, claro. Es otra pregunta muy, muy frecuente en los agroservicios. Uh-huh. Sí, en realidad no es recomendado. Eso es porque estos productos vienen para diluir, ¿verdad? Son productos profesionales. La recomendación del fabricante y nuestra es que se gaste, que se prepare lo que se va a gastar. No dejar sobros de caldos para varios días, porque ocurre lo siguiente, ¿verdad? En el agua normal hay partículas de calcio y de magnesio. Y eso va a reaccionar con el insecticida, con el veneno. Entonces, lo que va a pasar es que en los sucesivos días, la degradación del insecticida dentro del tanque de la bomba o del envase va a ser muy alta y se va a ir perdiendo insecticida. Entonces, conforme pasen los días, vamos a echar producto y lo que vamos a estar echando es agua, básicamente. Ya insecticida no vamos a estar echando porque va a estar muy degradado dentro del envase. Entonces, no se recomienda. Lo mejor es, si en el caso del Sinof, si van a gastar, por ejemplo, 2 litros, pues alistar esos 2 litros, ¿verdad? O sea, medio paquete. Eso sería lo más conveniente. Sí, así no perderíamos dinero en cuanto al producto que compramos, porque si no lo estaríamos perdiendo totalmente. Se pierde dinero y tiempo, ya, porque digamos, porque la gente corre los muebles y aplica por aquí y gasta media hora, uh-huh. Y al final de cuentas lo que está echando es pura agua. Ya el producto como tal se ha degradado casi en un 100%, muchos días después. Laureana, ¿y tal vez podrías hacernos una escala del 1 al 10 comentándonos como importancia de cada una de las plagas a nivel de casa, ¿verdad? O a nivel de industria? Sí, bueno, esa fue la filmina que se nos quedó ahí de los tipos de aplicación. Se nos quedó pendiente. Yo no sé si la comentamos o la omitimos. Si quieres, pasas, sí, al... A los 10 plagas. A las 10, bueno. Uh-huh. Esto es una clasificación que hicimos como basados, ¿verdad?, en lo que más vemos a nivel de clientes nuestros, fumigadoras y de las consultas que hacen en los agroservicios, y va relacionado a la reactividad de las personas. O sea, como apareció la plaga y la plaga con la que la gente más corre, ¿verdad? Entonces lo clasificamos así. Bueno, el número uno, los roedores, los diferentes tipos de roedores, que la gente ve una rata e inmediatamente se va a buscar veneno, ¿verdad? Las cucarachas, que son muy molestas, están en el puesto número 2, la gente no la soporta, ¿verdad?, menos en el área de cocinas. Después las pulgas y las garrapatas, que son bastante incómodas, ¿verdad?, cuando han crecido mucho y empiezan a picar. Entonces la gente busca la manera de subsanar. El tema de alacranes y arañas, sobre todo arañas así tipo tarántulas, aunque no son poblacionalmente importantes, porque lo que aparecen es una o dos dentro de las casas, la gente igual llama a la fumigadora o va a buscar el producto, pero no se la juega y no se va a esperar a que le vuelva a aparecer otra. Después las hormiguitas, ¿verdad? Tanto las hormigas de cocina, que se ha vuelto un problema importante, ¿verdad? Cada vez hay más. Y son también muy molestas porque cualquier sobre comida o comida fresca llegan. Y las hormigas son pocas, ¿verdad?, que están en los jardines. También se puede mencionar. Esas son las 5 primeras, ¿verdad?, en importancia. Y después sigue la otra filmina, si Vanessa nos ayuda.
Después está la 6, en el puesto 6 vamos a poner las moscas y los mosquitos, que también hay una tolerancia media de las personas, o sea, la gente tolera la mosca y los mosquitos hasta un cierto nivel, ya cuando ese umbral subió mucho y es demasiada la persistencia, buscan medidas. En la posición 7 están las termitas o el comején, ¿verdad?, que empiezan a dañar los muebles. Desgraciadamente la gente, ¿verdad?, los usuarios y los toman medidas ya cuando los daños de la termita están muy elevados, ¿verdad? Entonces, los costos son todavía más altos porque tienen que reemplazar piezas de madera o los gastos, digamos, de reparación son mayores. Están estas plagas en el número 8, que tal vez algunos de los que nos están acompañando no las logren reconocer. Estos son gorgojos y palomillas, que estos son plagas de granos, ¿verdad?, de los diferentes tipos de granos, garbanzos, frijoles, arroz. Están apareciendo, estos son plagas frecuentes en las industrias de granos, pero en los últimos tiempos están apareciendo también en las casas, ¿verdad? Aparecen en el alimento de los perros, aparecen en las alacenas, y pues tal vez no afectan tanto la inocuidad del alimento, pero sí, digamos, tienen un efecto visual muy negativo, ¿verdad? La gente las asocia con cosas desagradables y muchas veces botan los granos y todo. Entonces esta es una plaga que también ha ido apareciendo y ha ido creciendo. Y después ya en los últimos lugares están los ciempiés y los pececillos de plata, que son plagas inofensivas, poblacionalmente no son densas, no son importantes. Y el número 10, vuelvo a mencionar los murciélagos, que sí hemos estado recibiendo muchos reportes, ¿verdad? Mucha retroalimentación de clientes nuestros, ¿verdad?, con los que tenemos relación, y sí, están comentando, ¿verdad?, que en algunas partes del país los murciélagos están ingresando a las casas, a las techaduras, a los cielos rasos, y están haciendo problemas, ¿verdad?, están haciendo problemas. Entonces lo pusimos ahí en el puesto 10 para cerrar. Bueno, Laureano, tal vez yo quisiera hablar del manejo de los 10, pero no se puede, entonces sí, en este caso voy a escoger tres plagas. El que me interesaría mucho que nos amplíes sobre el manejo, por ejemplo, de los roedores, que es un gran problema para hogares, para bodegas, para sí, la industria en general. Entonces ahí tal vez puedes hacernos una recomendación del manejo de integrado de las de lo que son los roedores. Sí, bueno, y los roedores es un tema casi para una charla completa, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio. Muy amplio. Esta filmina tiene, bueno, a pesar de que el orden Rodentia, ¿verdad?, que es el orden que agrupa todos los roedores que hay en el planeta, es un orden grandísimo, ¿verdad? Tiene más de 1.700 especies. Representan el 40% de los mamíferos. O sea, vean la cantidad de individuos, ¿verdad?, que hay en este orden. Y a nivel mundial, 170 especies son de importancia sanitaria. Sin embargo, acá en Costa Rica, estos tres individuos son los que son importantes desde el punto de vista sanitario. Y, digamos, es la clave en el manejo de roedores, es el primer paso, ¿verdad? Que la gente en las casas y los fumigadores aprendan a identificar los tres roedores que tienen. Esa que aparece de primera, la que dice rata parda, es la rata norgevicus, es la rata de caño, ¿verdad? La rata parda que estamos acostumbrados a ver en los alcantarillados. La que está en el centro es la ratus ratus, la rata negra, ¿verdad? Esa es una rata que tiene una preferencia por la altura, ¿verdad? Ella es una escaladora por experiencia. Entonces la vamos a ver siempre en partes altas, también puede estar en partes bajas, también puede incluso anidar en acabar, pero ella prefiere las alturas. Estas dos son las más complicadas, la ratus ratus o rata negra, da muchos dolores de cabeza en industrias, sin embargo, perfectamente puede aparecer en casas, ¿verdad? Perfectamente. Y por último está ese ratoncito de estos tres, el mus musculus, que es el ratón casero, que es un ratoncito pequeñito. Yo le explico a la gente que ese es como un chiquito, ¿verdad? Porque es como tontillo, ¿verdad? Él es como tontillo, él es muy inocente. Entonces, de esas tres especies, es como la menos importante, ¿verdad?
o por lo menos la que tiene un control un poco más fácil, las otras dos sí son más complicadas. Entonces, esto del control de roedores, la clave es una muy buena inspección del área que está afectada y lograr identificar cuál de esos tres roedores es el que tenemos. Eso es el primer paso. Lo segundo es tratar de localizar el sitio madriguero para destruirlo, ¿verdad? O sea, hacer una destrucción de la madriguera. Sin embargo, esto no es nada fácil. O sea, no es nada fácil. Es una opción recomendable, pero en la práctica no es tan fácil. Lo que sí tenemos que hacer, es de las primeras medidas, es identificar los sitios por dónde está ingresando el roedor, por dónde está saliendo, ¿verdad? Llámese huecos en los pisos, en las paredes, en los techos, caños descubiertos, zonas verdes, incluso podemos encontrar muchos huecos en la zona verde, eso es el área donde se están estableciendo y por donde están transitando. Si tenemos dudas por dónde están entrando los roedores, sospechamos de alguna área específica, podemos espolvorear harina y en la noche nos van a quedar las huellas marcadas del roedor, entonces nos puede señalar por dónde están pasando, ¿verdad? Ellos casi siempre van a utilizar las mismas rutas, van a pasar por los mismos lugares. Una vez que se han encontrado o se han identificado los sitios de acceso y salida, la labor que hay que hacer es selladura física, o sea, lo que hablamos ahora al inicio de los componentes de exclusión, las barreras de exclusión, es lo que hay que poner, ¿verdad? Entonces hay que tapar los huecos en las paredes, en los techos, en las puertas, las puertas en mal estado, ¿verdad? Que tengan muchas rendijas por debajo, muebles en mal estado, y lo que son las verdes también, ¿verdad? Hacer algún tapado. Muy importante lo que es el área de caños, ¿verdad? Las rejas, tapar los caños con tuberías de PVC, este tipo de cosas nos van a ayudar muchísimo, digamos, de lo que hablamos ahora, dentro del manejo, nos puede dar un 30-40% de control. Entonces ya vamos a empezar a ganar. Con el tema, les iba a contar una característica que tienen los roedores, porque como les decía, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero para que no subestimen por dónde pueda pasar un roedor, todos los roedores, ¿verdad? Llámese la rata noruega, llámese la rata negra o llámese el ratón este pequeñito, el único hueso duro que ellos tienen es el cráneo, o sea, solamente el cráneo es el único hueso duro. Los demás huesos son como de goma, como de hule. Entonces, por donde pasa la cabeza de la rata o del ratón, pasa el resto del cuerpo. Entonces, si estamos teniendo un problema de ratas en las casas, ¿verdad? Y vemos un orificio pequeñito o una rendija en la puerta y decimos, no, por ahí no pasa, es muy pequeño. O sea, no se pueden confiar, no se puede subestimar esto, porque ellas, si les pasa la cabeza, pasa el resto del cuerpo. Se aplanan, se hacen como un fideo y pasan. Entonces, tenemos que poner en práctica lo que es el sellado. Otra cosa muy importante es tratar de reconocer o identificar posibles fuentes de alimento y de agua que estén utilizando. Entonces, arreglar, ¿verdad?, tuberías en mal estado o tubos que estén goteando, drenar charcos, caños destapados, ¿verdad?, tratar de taparlos, ya sea con tubería PVC o con rejas, cajas de registro, ¿verdad?, todo eso. El alimento de las mascotas, tenerlo en un lugar sellado, ¿verdad?, en un balde, o tenerlo en una bodega bien cerrada. Lo que es el agua, cambiar de posición, ¿verdad? Si tenemos el agua, las mascotas fuera de la casa, ponerlo en una parte más protegida. Este tipo de cosas nos va a ayudar a que la plaga tenga que movilizarse, porque ya, digamos, esos accesos a comida no los tiene, entonces ya el sitio donde se estaba instalando ya no está funcionando. Entonces, eso es importante. Otra cosa, con el manejo de roedores, si es en bodegas o en patios, ¿verdad?, que muchas veces utilizamos los patios de las casas para guardar cosas, es el ordenamiento. O sea, que no sea una bodega de chunches, sino que sea una bodega donde tratar de eliminar las cosas que son realmente accesorias, ¿verdad?, que se han ido quedando, limpiar la bodega y tenerla ordenada. Ese tipo de cosas afectan mucho la estructuración que tienen los roedores, ¿verdad? Porque usted mueve un mueble, corre una caja, y eso es un sinónimo de alerta para él. Entonces, le genera mucha inseguridad y él va a buscar incluso salir él solo por sus propios medios. Entonces, el ordenamiento
es una muy buena medida. Ahora sí, digamos, eso son cosas como el manejo cultural, ¿verdad?, de las plagas de roedores. Y ya, digamos, estrategias de choque, ¿verdad?, que es básicamente el uso de raticidas y de trampas, vamos a desarrollarlo un poquito mejor. En exteriores, podemos utilizar las trampas de captura, que es esa ahí que parece una jaula. Esos dispositivos lo que hacen es que se les pone adentro algún atrayente alimenticio, se colocan, ¿verdad?, estratégicamente en un sitio donde la rata tiene actividad, y la rata entra, activa el dispositivo, se cierra y queda capturada. O sea, es de atrape vivo. Después tenemos que ver cómo nos deshacemos de la rata, ¿verdad? Hay que ahogarla, se captura y se mata de alguna forma. Después están las trampas desnucadoras, de guillotina, que son trampas muy efectivas, ¿verdad? Esas trampas igual se les pone un atrayente alimenticio en el centro, la rata llega a tratar de sacarlo y la trampa se activa y la termina desnucando. Entonces ese es de atrape mortal. Laureano, tal vez nos podrías comentar un poco más sobre el manejo en interiores. Sí. Bueno, en interiores se pueden usar, bueno, te puedo comentar rápidamente exteriores, que están las trampas, que está el uso de este tipo de cebos, ¿verdad? Uh-huh. Que son los cebos parafinados. Ellos tienen, digamos, una cubierta de parafina que les permite mantenerse en el ambiente externo. O sea, van a resistir un poco más la humedad y se van a mantener muy palatables y van a ser atractivos para el roedor. Entonces, estos hay que colocarlos, ¿verdad?, de forma estratégica también, ¿verdad?, en los sitios donde se ha visto el roedor. Importante utilizar guantes, ¿verdad?, o bolsas plásticas para manipularlos, ¿verdad? Nunca manipularlos directamente con la mano, porque uno les puede impregnar el olor de la piel. Y los roedores son muy sensibles a eso, entonces no les gusta. Entonces, con el manejo de este tipo de cebos hay que ser muy cuidadosos. Sí. Para exteriores. ¿Qué ejemplos nos podrías comentar? En interiores, si es, por ejemplo, el ratón pequeñito, el Mulmusculus, se puede utilizar este tipo de gato de papel, que la gente uh-huh. está muy acostumbrada a usarlo y es muy efectivo. Pero si es rata, digamos, rata noruega o rata negra de techo, y ya está, digamos, en una etapa desarrollada, o sea, ya es un ratón que está madurando, que va hacia la etapa adulta, esto no sirve. Ellos generalmente se despegan, se logran despegar y se van. Entonces hay que pasar a planchas un poco más robustas, más fuertes, que son este tipo de planchas. Estas planchas tienen, a diferencia de estas, tienen una base plástica, hay de madera también, entonces trae mucho más goma. Entonces, donde el roedor de mayor tamaño y más fuerza se pega, hace a levantarse, el contrapeso de la base lo vuelve a acostar, entonces más bien se termina pegando más. Entonces, si son ratas grandes, el gato de papel no nos sirve, tenemos que buscar planchas de este tipo. Eso es de lo primero, es como la primera línea en interiores. Yo, en lo personal, me gusta el uso de algunos venenos. Siempre está el riesgo asociado, ¿verdad?, de que el roedor pueda morir adentro, pero también es muy efectivo. Dentro podemos utilizar este tipo de cebos, por ejemplo, raticidas en pele. No sé si ahí lo pueden ver bien. Si se observa bien, Vanessa, no sé, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Queda bien. Sí, se logra ver bien. Este tipo de cebos son muy convenientes igual para el ratón pequeño, pero también para ratas grandes, ¿verdad? Como las que vimos ahí en la filmina. Está este otro tipo de cebos, que son cebos frescos, que esto tiene la ventaja de que van a estimular mucho el consumo, ¿verdad? Porque esto es, además del veneno, vienen semillas, tiene muy buen aroma, es sumamente palatable, entonces va a estimular mucho el consumo. Entonces eso nos va a garantizar de que en cuestión de 1 o 2 días, la rata consuma la dosis letal que necesitamos. Entonces, esa es una opción. Igual, en interiores también se pueden utilizar trampas de atrape vivo, ¿verdad?, como la que vimos. Y también está este otro dispositivo, ya se lo voy a mostrar, que es para el ratón.
está este dispositivo que se puede usar en interiores. A ver si me ayuda ahí la. Esto es para, básicamente, para el ratón pequeñito, ¿verdad? Que anda mucho en las cocinas a veces. Entonces el ratón entra por este orificio. Aquí hay como un piso falso y hay como una. Entonces se cierra. Esto se cierra y el roedor queda en esta cámara metido. Él queda aquí. Ellos quedan aquí y no pueden salir. Entonces, esta trampa tiene la ventaja que si tenemos muchísimos ratones, en una noche puede capturar varios ratones. Igual hay que usar atrayentes alimenticios. Laureano, ahí que nos hablabas de los cebos, muchas veces vienen al almacén a consultarnos sobre un producto que les ayude a que la rata o el ratón, por decirlo así, busque agua, ¿verdad? O que salga de la casa a morir, porque generalmente es una pregunta muy común. No sabemos si es cierto o falso que este producto sí hace este efecto, en que siempre salga el animal. Y es que es falso. Es una estrategia comercial que se ha utilizado para posicionar marcas, ¿verdad? Y que la gente se anime, los usuarios, a usar veneno dentro, ¿verdad? Porque está el riesgo ese que alrededor muera en una parte no accesible y que haya un mal olor. Pero digamos, todos los anticoagulantes que hay en el mercado, los rodenticidas, tienen el mismo mecanismo de acción, o sea, son anticoagulantes, todos matan igual, ninguno se diferencia de otro por esa característica. Lo que sí puede ocurrir es que, digamos, el roedor se encuentre deshidratado y eso acelera un poco la descomposición, pero digamos, ningún producto puede garantizar ese efecto. Sí, que va a llegar efecto a salir del todo de la casa y no voy a tener el problema de que murió dentro de mi casa. Sí hay una posibilidad, digamos, por el mecanismo de acción, ¿verdad? Porque los anticoagulantes lo que hacen es un daño en la sangre directamente, ¿verdad? Y va a ocasionar hemorragias internas. Entonces va a llegar un momento, digamos, cuando empieza la sintomatología fuerte, que el roedor va a tener una necesidad de consumir agua. Entonces, aunque sea una hora no habitual donde él sale a consumir agua, porque es un de hábito nocturno, él va a buscar salir. Entonces, es en esa salida donde él puede quedar expuesto y morir afuera y se puede recoger. Pero, digamos, así como que garantizar de que un producto específico va a lograr un efecto desecante y el roedor se puede morir dentro de la casa y no va a volver a la casa, eso no existe. No hay tal cual de eso. Laureano, ahí tal vez podríamos avanzar con otra de las plagas más comunes en casas y en bodegas también. Tal vez nos podrías hablar un poco sobre el manejo de cucarachas, ahí lo puso Vanessa, un poco sobre cómo podrías recomendarnos qué productos podríamos utilizar en este manejo. Sí, correcto. Bueno, este es otro tema súper amplio, ¿verdad? Que tiene espacio para una charla sola, pero vamos a tratar de cubrir ahí lo básico. Bueno, igual, ¿verdad? Esto es una cantidad de cucarachas que hay en el mundo enorme. Las tres que presentamos aquí en esta filmina son las de importancia sanitaria acá, ¿verdad? La gran mayoría de cucarachas son cucarachas de monte, ¿verdad? Cucarachas de montaña, de exteriores, e incluso esta, la tela oriental, que es la cucaracha oriental, la que aparece en el centro de la filmina, esa es una cucaracha también, que ella prefiere los ambientes abiertos. Es muy frecuente, por ejemplo, si hay un lote que lo chapean, ¿verdad? Lo limpian, que aparezca la cucaracha oriental dentro de una casa, porque, digamos, el efecto de corte hace que huele y que salga y que busque un ambiente controlado. Las otras dos cucarachas, la periplaneta americana, que es la cucaracha americana, la de alcantarilla, y la blatela germánica, sí son muy de estar en los ambientes donde están los humanos, ¿verdad? Y son las que más problemas a nivel de salud y de inocuidad nos traen. Que es muy importante saber identificar cuál es cuál. Digamos que en este momento y desde hace mucho tiempo, la principal cucaracha, ¿verdad? O la que más problemas está dando es la blatela germánica, la famosa cucaracha alemana, que es una cucaracha pequeña, delgada, color café claro. Esa es la que se ha consolidado como una plaga de importancia, tanto para las fumigadoras como para muchas industrias, ¿verdad? Eso, digamos, en la otra cucaracha es una cucaracha mucha de alcantarillas, pero también sanitariamente tiene muchísimo riesgo. Bueno,
¿Qué es importante, Yasmín, para hablar, digamos, del manejo general de las tres? Igual hay que reducir el desorden, ¿verdad? En las áreas afectadas, a la cucaracha le encantan, les fascina el desorden, ¿verdad? Que los chunches estén desacomodados, que los muebles estén sucios, que estén con excesiva cantidad de cosas. Por ejemplo, las cajas, los periódicos, los cartones, les sirven para alojarse, para esconderse, ¿verdad? Entonces, reducir en la medida de lo posible en áreas que están llenas de cucaracha, lo que no sirve es reducir el periódico, reducir el cartón, eliminarlo. Después, una medida importantísima para el control de cucarachas es el saneamiento. El saneamiento de las superficies, llámese pisos, muebles, paredes, es sumamente importante. Tener presente, ¿verdad?, que la cucaracha es un organismo muy pequeño y que necesita cantidades muy pequeñas de alimento por día, ¿verdad? Puede permanecer largos periodos sin comer. Entonces, con el polvo y las pequeñas cantidades de alimento que se van alojando en las grietas de los pisos y en las paredes, con eso ya hay sobrevivencia, ya la cucaracha puede sobrevivir. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, limpiezas con jabones removedores que limpien bien, e incluso, si es el caso, la cucaracha alemana, se recomienda desengrasantes, comprar un desengrasante de buena calidad para remover la grasa y la sal. Aquí hay un aspecto importante que, digamos, un insecticida químico va a trabajar muy mal en una superficie sucia. Entonces, sí, no va a lograr el control en sí, porque voy a seguir con el mismo problema. Sí, hay una degradación altísima, digamos, si uno aplica un insecticida, ¿verdad?, un caldo insecticida sobre una superficie llena de grasa y llena de materia orgánica y llena de suciedad, de sal, toda esa grasa se la va a absorber el ingrediente activo y va a ser poco lo que quede disponible para controlar la cucaracha. Entonces también el aseo va en función de eso, de la aplicación del insecticida. Después, bueno, las barreras de exclusión, importantísimo, para el sellado de tuberías, las cajas de registro cerradas, las cajas de aguas hervidas, las salidas de agua de la cocina, las cubiertas en buen estado, lo que es, por ejemplo, sodas y restaurantes, para que ustedes lo tengan presente con clientes ahí en Tejar del Cuarco y en alrededores. Yo lo he visto personalmente, que en las cocinas forran las paredes con láminas de acero inoxidable, por un tema sanitario, ¿verdad?, supuestamente, pero con el paso del tiempo, en la parte, digamos, donde va la selladura de la lámina, se empieza a grietear y las cucarachas se empiezan a meter ahí, sobre todo la cucaracha alemana. Entonces, ahí ella hace el anidamiento y hace el ciclo de vida, y ahí escapa, digamos, a la presión de los insecticidas y le funciona como una barrera física, ¿verdad? Entonces, ese tipo de instalaciones o de materiales más bien le ayuda a la cucaracha. Sí, afecta más bien al negocio. Afecta mucho. Bueno, y lo que es el control químico, ya sea en ceniceras, en cajas de registro, en exteriores, en caños, digamos, para la cucaracha americana, que es de un manejo más fácil, prácticamente todos los piretroides funcionan bien. Por ejemplo, el Sinof, que ustedes recomiendan mucho, el Termetrin nuestro es un producto que trabaja muy bien contra esa cucaracha, el Aquacel, el Cipermix, insecticidas piretroides en general la controlan muy bien. Ya digamos, lo que es cucaracha alemana, ya la cantidad de productos se reduce mucho, ¿verdad? Yo les recomendaría el Safrotin, que es un producto nuestro de extraordinarias características, tiene muchísima especialidad, ¿verdad?, hacia la cucaracha alemana, y cuando ya el Safrotin ha logrado bajar la población de cucaracha adulta, recomendamos el uso del Dorfen. El Dorfen es un insecticida que maneja Tecniverde, que tiene un ingrediente para matar la cucaracha adulta y otro para afectar las ninfas de cucaracha, porque lo que va a pasar es que conforme pasen los días de tratamiento, la cucaracha adulta va a bajar mucho. La cucaracha adulta va a bajar mucho y van a quedar ninfas. Entonces las ninfas, empezar a tratarlas con el regulador de crecimiento para ir bajando sustancialmente la cantidad de cucaracha. También es muy buena estrategia de Anin el espolvoreo con talcos insecticidas, ¿verdad? En algunas áreas como tomacorrientes, electrodomésticos, caños, es importante. La aplicación de geles está complementando mucho, muchísimo, porque hay una transmisión comunitaria, ¿verdad? La cucaracha que come el gel va a la madriguera y en condiciones de mucho hacinamiento, embarra a las otras. Es como lo que está pasando con el coronavirus en las cuarterías, ¿verdad? Que la gente se,
se está contagiando por el hacinamiento, ¿verdad? Rápido, sí. Eso pasa con los geles. Y bueno, básicamente cucarachas, eso es la orden, limpieza y una aplicación inteligente de insecticidas, bien escogidos. Ok, Laureano, otra de las plagas, la tercera y última, porque no podemos ampliarnos más, aunque quisiéramos, es la plaga de la época, ¿verdad? El mosquito, sí. Ese mosquito tan majadero que muchas veces no sabemos ni cómo controlarlo, y es un problema en todo lado. Claro, sí, bueno, los mosquitos son plagas estacionales, ¿verdad? Están ligadas a la época lluviosa. A través del año tenemos dos o tres picos de intensidad, y si el año es muy lluvioso, pues más picos vamos a tener. Uh-huh. Bueno, la primera labor, que es que estamos muy concientizados, porque el Ministerio de Salud ha hecho una labor de culturización, es eliminar criaderos, ¿verdad? Eliminar los sitios de crianza, ¿verdad? Del zancudo, no darle esa posibilidad. En áreas muy grandes, digamos, por ejemplo, propiedades muy grandes, ¿verdad? Donde se hacen muchas charcas de agua y no son fáciles de drenar, que se pueden utilizar larvicidas granulados. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Arbafos, que funciona para eso. Eso es importantísimo, ¿verdad? Para usar en cualquier área que se necesita. Mantener las puertas y ventanas de casa cerradas, ¿verdad? Ojalá todo el día, si se puede. Y mantener las lámparas apagadas por lo menos las primeras horas de la noche. Después, la aspersión de insecticidas, piretroides en general, en los exteriores de la casa. Y adentro de las casas se puede utilizar este insecticida. Voy a mostrarlo acá, el Dorfen, que ustedes lo manejan ahí en Agroirazú. Este es un insecticida ideal para usar, digamos, dentro de cuartos, en salas, en cocinas. Él se va a quedar varios días trabajando y nos va a ayudar a controlar, sobre todo en las horas del día, cuando el mosquito busca las áreas para esconderse, ¿verdad? Se recomienda debajo de las camas, detrás de los muebles, detrás de las cortinas, en todas esas áreas donde él se esconde de la luz. Y bueno, básicamente, esta es la alternativa nueva para cerrar, que es lo que hablamos ahora, la nebulización fría. No sé si ahí lo pueden ver bien. Sí, ahí se puede ver. Es un producto dentro de las nuevas opciones tecnológicas que están al alcance de doméstico. Esto es una nebulización fría, como el efecto de la termo, pero en fría. Esto es una bombita que se autodescarga, se puede presurizar, se aplica y él solito va a descargar toda la cantidad de aerosol que va a generar una nube en el ambiente por un par de horas, y la estrategia sería ponerla cuando está el pico, ¿verdad? Que ellos más o menos entre 5 y media de la tarde van a salir, poner las bombitas, cerrar bien la casa y vamos a limpiar la casa, ¿verdad? O sea, evitar que entren, y los que están adentro podemos controlarlos de esa forma. Bueno, Laureano, así concluimos esta entrevista. De verdad le agradecemos mucho por la colaboración a Tecniverde, a vos. Es un tema muy amplio. Yo creo que quedan muchas interrogantes después de aquí, pero a todos los que nos están viendo y que tienen las dudas, saben que estamos para servirles, pueden acercarse al almacén y aquí vamos a estar para aclararle cualquier duda y para servirles. Muchísimas gracias, Laureano. Gracias por la invitación y espero que haya sido de provecho a los que nos acompañaron. Un placer haber estado acá. Muchísimas gracias a ambos, entonces, por darnos estos tips tan importantes para lo que es el control de plagas, sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo frente a una pandemia, y ahora es tan importante protegernos sobre otras enfermedades. Les recuerdo que para cualquier información, entonces, pueden localizarnos a los números que ven en pantalla, el 2573-6033 o al correo electrónico info@agroirazu.com. También tienes nuestras redes sociales, las coloco por acá, Agroirazú CR. Pueden escribirnos por allá por cualquier duda, comentario o consulta sobre los productos que nos acaba de comentar Laureano. Tenemos muchos comentarios por acá, muchas personas participando por la rifa. Muchísimas gracias, Fabricio, por tus comentarios. Wailer Álvarez, mucho provecho. Muchas gracias a ti también, Wailer, por siempre seguirnos en nuestros programas en vivo. Entonces, un placer, Laureano, haber compartido con ustedes esta tarde. Yasmín, un gusto también estar contigo, como siempre. Igualmente, gracias a las dos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.